Sin embargo, no descartó la posibilidad de que el comité político decida apoyar a uno de los candidatos ya presentados por organizaciones aliadas. Yo me reuní en el día de hoy con ambos sectores y han acordado que van a aceptar lo que decida la comisión designada por el comité político. En la sesión de la Cámara Alta de este miércoles, Pared Pérez admitió que existe corrupción en el país, pero aclaró que el presidente Danilo Medina está trabajando para su eliminación. Lamentablemente existe esa percepción, pero si hay algún gobierno y un presidente que ha tomado medidas en procura de limitar cualquier acto irregular y en procura de transparentar el ejercicio de la función pública, esa persona tiene un nombre y un apellido, Danilo Medina. También la senadora peledeísta por Dajabón, Sonia Mateo, salió en defensa del gobierno y su partido. Pidió a los funcionarios y a los miembros del comité político ir a los medios de comunicación a defenderlo y que renuncien quienes se sienten cansados. En su descarga, la legisladora se refirió a la marcha por el fin de la impunidad del pasado domingo. Consideró que el 60% de los que asistieron a la convocatoria deben ser investigados por la Dirección Nacional de Investigaciones. Es una bulla que está en el mundo, porque esto fue como agarrar algo de materia fecal y tirárselo al mundo. Que no hay que ponerse loco por lo que está pasando y dejar que la justicia investigue, señores. ¿Por qué esta sociedad civil que se unió a esa marcha no hicieron una marcha de esa naturaleza cuando gobernaron los otros gobiernos antes de llegar al Partido de la Liberación Dominicana, que ha reconstruido la República Dominicana en el sentido amplio de la palabra? El Senado ratificó el nombramiento de César Prieto como superintendente de electricidad. En única lectura aprobó el aumento de capital del Banco Centroamericano de Integración Económica. En segunda lectura, creó la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Elias Piña y designa con el nombre de Santo Ángel Peguero el multiuso del municipio Monte Plata. Carla Polonio, Informativos Teleantillas.